parejo, pero la cuestión es que he visto 10 minutos porque no me dejan entrar ni al estadio. Mira que está huevada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no puede entrar? ¿Por qué? Porque he comprado la Oriente y mira, tribuna, no pueden ni llenar su tribuna ellos. Y nosotros estamos acá, Arriba Alianza. ¿Desde cuándo? ¿Hace cuánto has llegado y no te han dejado entrar? ¿Cuánto tenías que esperar? Más de media hora, hemos llegado a las 2. Hemos llegado a las 2 allá. Y no me han dejado entrar más de una hora y media. Mira, me vengo 10 minutos nada más. La gente de allá no puede ni llenar su tribuna. ¡Con pavo! Dale, Alianza. Dile por qué no entramos. Ustedes han entrado recién. Claro, porque en este estadio no entramos más alianzistas que nunca. Pues. ¿Y por qué cuánto tiempo les han hecho esperar? Más o menos 30 minutos. ¿Recién no has visto el partido completo? No. Pero igual, la afuera siento el corazón. Gracias. Así que en ninguna de las dos arcos tuvimos situaciones claras y se sabía que por una pelota parada se iba a definir. ¿Se pierde mucho con esta derrota? Seguro, todos
estamos en el camerín como si hubiéramos perdido una final, ¿no? Pero este fútbol hay que levantarnos, donde estemos, en la posición que estemos, hay que seguir remando con todo. Un grupo muy difícil que va a ser con los resultados que se han dado, ganar León, o sea, se van a ubicar en el grupo de la San Martín. Bueno, estamos acostumbrados a poder remar, todo está dicho en fútbol, son muchas fechas, así que esperemos a ver en qué puesto terminamos. O sea, ¿injusticia por lo que sucedió en el campo, el resultado a favor de Cristal? No, pero bueno, este es el fútbol, a veces no gana el más justo, sino que el que le emboca, y ellos hoy tuvieron una oportunidad y le embocaron. Yo creo que Gustavo lo que me dice es que no estábamos teniendo la pelota, no nos estábamos parando bien, entonces la inclusión mía es un poco tratando de reorganizar todo. Y dentro de todo creo que lo estábamos manejando, porque no llegaban con claridad tampoco, salvo con pelota parada. Y es ahí donde tenemos que incidir, ¿no? Si es un partido que ya falta poco y donde tampoco no tiene la fuerza necesaria para poder crear, entonces hay que cerrarlo, y un 0-0 nos conviene más a nosotros que a ellos. Cristal tampoco tenía problemas. No tenía problemas. No, iba a ser así, sí, como se ganó. Sí, lamentablemente sí. Y eso teníamos que nosotros saberlo. Y no supimos, como te dije, cerrar el partido faltando poco. Y ahí está, o sea, cuando se juega mal a veces están los resultados. O sea, era un partido muy sencillo, muy, muy malo para nosotros, cerrado, con pues, claras de gol, y un gol que se la tiran al arco, no le toca a nadie y se metió. Corrió más que nosotros, metió más que nosotros. Ir al otro grupo, una última, Gustavo, ir al otro grupo, no es lo que ustedes querían. Ni hablar. El compromiso es si vas a un grupo o al otro, tenés que ganar. Pero lo que cambia es esa actitud y ese compromiso. Listo, gracias. No, nunca encontramos el partido, porque Cristal fue superior a nosotros, lo dije. Fue muy superior a nosotros, todo el campo de juego. ¿Por qué crees que pasa eso, Gustavo? No sé, a veces levanta mal los jugadores, no sé. Pero el café tiene que ser cargadísimo entonces. Está bien, pero eso no se necesita. Si no le llega una pelota clara tampoco. Eso, a veces le que ahí, si vos me decís que Velázquez recibió 5 y las tiró afuera, no, pues, no pisamos la vía. Casi no pisamos la vía. No, esto es un partido de fútbol, muchachos.